México, la dirigencia nacional del PRD ofreció respaldo al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en donde haya coincidencias, pero también una crítica propositiva. También puedes leer, afina a MLO detalles sobre el avión, busca contacto para venta Manuel Granados, presidente del PRD, al dar lectura a un posicionamiento sobre los resultados electorales del 1 de julio, presentó también una propuesta de agenda social al nuevo gobierno. Manuel Granados. Foto, Reforma. También puedes leer, el MIGIS, alista plan antidiscriminación, habrá, en la coincidencia, un respaldo por el bien de la ciudadanía, en la diferencia, crítica propositiva para lograr el mejor beneficio para México y sus habitantes, manteniendo nuestra lucha y banderas de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática asume el resultado electoral expresado en las urnas, deseando éxito a la nueva administración federal. Seremos una oposición de izquierda, democrática, progresista, responsable, crítica y transformadora del devenir histórico que nos ha tocado vivir, expuso Granados en compañía de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y líderes de las corrientes internas. Ante los liderazgos perredistas aseguró que mantienen la unidad ante la nueva realidad del partido. Dijo que las acciones del nuevo gobierno deberán estar orientadas a garantizar el bienestar social, la seguridad, las libertades democráticas, los derechos humanos, un medio ambiente saludable y de manera especial la erradicación de la corrupción y la impunidad. Con unidad trabajamos en un proyecto de nación a favor de México, la justicia social debe prevalecer en el desarrollo de nuestro país y es una de nuestras banderas. En consecuencia, manifestamos que la estrategia económica privilegie el fortalecimiento del mercado interno, que mediante la inversión pública se estimule la inversión privada, nacional y extranjera, con el fin de reactivar el crecimiento económico y atender la demanda de empleo de más de 1.200.000 jóvenes que se integran anualmente al mercado productivo, declaró, propuso cambiar la política de castigo salarial, para emprender la recuperación del poder adquisitivo, empezando con un incremento que eleva a 180 pesos el salario digno, a partir del 1 de enero de 2019, expuso que la reactivación de la economía nacional y del mercado interno pasa por el fortalecimiento de la economía social generadora de empleos, por lo tanto, el presupuesto del gobierno deberá destinar recursos para los proyectos productivos de las cooperativas, los ejidos, las comunidades de las micro, pequeñas, medianas empresas rurales y urbanas. Pidió, a nombre del PRD, que las reformas para mejorar el bienestar social no se financien con deuda pública o del déficit fiscal. Impulsamos la construcción de una nueva mayoría política y social que represente la pluralidad democrática en México, que aspira a cambiar de fondo el régimen presidencialista y el actual modelo de desarrollo. Granados refrendó la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción, diferente a lo que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador, trabajaremos en la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción, con el principio de cero impunidad, en el que tanto el Fiscal General de la Nación, como el Fiscal Anticorrupción y los tribunales de justicia administrativa con sus magistrados y jueces, sean autónomos del Poder Ejecutivo, no tengan conflictos de intereses, actúen con transparencia y rindan cuentas a la nación y a la soberanía legislativa. Nos opondremos al uso de las leyes anticorrupción como medio de venganza y persecución política, indicó Granados. Esta nota incluye información de Reforma en esta nota.